Estos son los datos que les revela hoy el reportaje publicado por Zona Franca. La buena noticia, el agua proveniente de las plantas curtidoras de León, una industria ancestral en esta ciudad y que contiene desde metales pesados hasta sales y diversas sustancias que son dañinas para el medio ambiente y para los organismos vivos, ya es tratada en buena parte. La parte no tan satisfactoria de esta noticia es que eso deben pagarlo todos los ciudadanos de León a través de sus pagos a Zapal. La paraestatal subsidia a las empresas curtidoras, quienes no cubren ni el 30% del costo de esta planta, que en su origen fue planeada para que fuera autosuficiente y la pagaran los propios curtidores. El que contamina debe limpiar el agua. Esto no pasa aquí, unos contaminan y otros pagan que esa agua regrese limpia a los cauces. Alfonsina Ávila hizo este trabajo de investigación a través de solicitudes de acceso a la información convenientemente interpretadas y está aquí con nosotros pues para ampliarnos lo que vio en su trabajo. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muy bien, gracias, Arnaldo. Pues sí, el día de hoy, como revela nuestro reportaje, este módulo de desbaste que se inauguró en 2009 con la anuencia de la Cámara de la Curtiduría, la CICUR, y otras empresas curtidoras, pues se anunció con bombo y platillo. Esta planta de desbaste se ha inaugurado desde el 2009 y en 2014 se amplió, es decir, se le han invertido alrededor de 580 millones en su construcción. Y ahora ya con esta nota que sacamos el día de hoy, revelamos que el costo de operación y el financiamiento finalmente pues, lo paga la mayoría de los contribuyentes y usuarios de Zapal, y no los curtidores. Las cifras que hemos dado a conocer corresponden solo al último año. Así es, solo pero corresponden debe haber a 2016. Un acumulado todavía muy importante de cómo ese subsidio se ha venido dando por parte de los contribuyentes, de los usuarios normales, ¿no? Así es, lo que revela este reportaje es que los curtidores solo pagan casi el 24% del costo de operación de la planta y el resto es cargado hacia a los usuarios. Y lo que sí demuestra es que también hay otra forma que no se regula, que es el uso de pipas y pozos que no necesariamente salen de Zapal. No hay una regulación específica de los curtidores, parecería. Entiendo, yo leí tu reportaje y queda claro que lo que Zapal mide es lo que los curtidores ingresan de agua a través de medidores a sus empresas. Pero no es la única forma de que ingrese agua a las empresas. Puede llegar vía pipas, puede llegar vía pozos clandestinos. Y esa agua que también se utiliza para la industria del curtido y que es vertida en las líneas de conducción que van a la planta de desbaste, esa ya no se mide. Hay aquí una especie de fraude, ¿no? Hay una especie de cuota que les hacen mensualmente a los curtidores. Les ponen un medidor, pero les fijan una cuota mensual. Y no es justa ni no es específico al ingreso que tienen del agua, porque no se revisa que todas desde las pipas... Desde el momento en que no se mide el agua, digo, eso está probadísimo, hasta incluso en el consumo doméstico. Uh-huh. Cuando el agua no se mide, en aquellos lugares donde no existen medidores y son cuotas fijas, hay abuso del agua, porque no estás pagando lo que no te cuesta, ¿no? Entonces aquí creo que exactamente pasa lo mismo. Pero el agravante es que los curtidores, como también lo revela tu reportaje, pues son ellos mismos quienes toman esas decisiones a través de representantes que están incluidos en el Consejo de Zapal históricamente, ¿no? Así es, como tú bien lo comentas, desde el 2009 se hizo una reforma al reglamento de Zapal, en donde, bueno, actualmente hay 17 miembros, de los cuales 6 están ligados directamente con la industria del cuero calzado, iniciando por su presidente, que es el señor Pedro González García, quien tiene o tuvo vínculos con esta empresa que se llama Piel y Madera S.A.D.C.B. y actualmente es hermano de Luis González García, Gerardo González García, que es presidente de la CISEG. Entonces hay una relación pues de amiguismo, compadrazgo. Bueno, pues de pertenecer al mismo sector, sin exacto, duda, bueno. se revisan ellos mismos las cargas y descargas que presentan a Zapal. Bueno, este es un tema que yo creo que debe ser abordado, que el ayuntamiento tendría necesidad de abordar, porque no es cualquier cosa un subsidio que
prácticamente está alcanzando los más de 40 millones de pesos, ¿no? Casi 50 millones de pesos, es un poco. 52 millones de pesos son los que pues caen en que finalmente terminan pagando los usuarios de Zapal, como Zapal, tú y como yo, en el saneamiento, en el recibo, en la parte que dice saneamiento. Es un organismo muy rentable, uh-huh. pero tampoco es justo que esa rentabilidad se utilice para beneficiar a empresas industriales que están obligadas a sanear el agua que utilizan. Así yo, es. La planta se construyó en un acuerdo político para tratar de subsidiar el hecho de que no se pueden construir o no quieren o no es muy costoso construir plantas individuales por cada una de las empresas. Hay quienes además no tienen la capacidad, pues son empresas chicas. Entonces, reuniéndose todos, se hace una planta, se abaratan costos, además hay un subsidio, intervienen recursos incluso públicos, sí. uh-huh. ¿no? y créditos que deberán ser pagados a lo largo del tiempo, pero que no se podrán pagar cuando vemos que hay déficit, ¿no? Así es, lo que es muy señalable, y como tú bien lo comentas, es que el origen de esta planta y de todo este proyecto que inició desde el 2009 fue reubicar a los curtidores en esta zona industrial que está cerca de la planta de tratamiento de aguas domésticas y de desbaste. Sin embargo, como hoy evidenciamos en el reportaje, tan solo en 2016 se tiene este déficit de 52 millones de pesos. Otros de los integrantes del Consejo de Zapal y que son integrantes del ayuntamiento, que tienen empresas del sector cuero calzado, es el síndico Luis Ernesto Ayala, quien es fundador del grupo de empresas Grupo San Diego. También el regidor Jesús Vázquez García, que es fundador del grupo BABE, del sector calzado. También Luis Gerardo González Navarro, que es director de Curtidores Bisonte SADSB. Curtidores Bisonte, sí. Uh-huh. Bueno, pues tendrían que... Y otro, primero sería sano que explicaran esto, ¿no? Y otro personaje muy interesante que forma parte del consejo es Vicente Laud Martínez, quien es director general de Cuerocentro SADSB, pero que al mismo tiempo es líder de este sector. Será muy importante pues revisar, como tú bien lo dices, la conformación de este consejo, que no finalmente no representa la voz de todos los habitantes de la ciudad. Representa la de su sector, uh-huh. pero hay muy poca, muy escasa representación de los cientos de miles de usuarios que tienen uh-huh. consumos domésticos, ¿no? Uh-huh. Y al respecto consultamos a algunos especialistas y ellos sí consideran importante que se reforme este artículo de Zapal. Podemos escucharlos en un inserto que tenemos. ¿Quiénes son ellos? Es Gustavo Lozano, académico. Activista y académico de Acción Colectiva de León, y también Daniel Tagle, es académico y especialista de la Universidad de Guanajuato. Vamos a escucharlos. Una institución de la ciudad, pensada para la ciudad, está colonizada por intereses particulares, desarrollan proyectos que son funcionales a sus propios intereses y los costos de la operación de esos proyectos nos lo cargan al conjunto de la sociedad, que no tenemos nada que ver en muchos casos con la industria curtidora o metalmecánica o en fin, de cualquier tipo. Es decir, una cosa que sí está al alcance de la administración pública actual, del ayuntamiento, para ser más puntuales, es modificar el reglamento de Zapal de modo que le dé juego a otros intereses que existen en la ciudad y que merecerían ser tomados en cuenta y escuchados en la toma de decisiones. Evidentemente, proyectos como este de la planta de que tú comentas existen y son posibles y funcionan como funcionan justamente porque no hay quien genere un equilibrio dentro del espacio o proceso de toma de decisiones al interior de Zapal. No hacen diagnósticos, ¿no? Siempre esto ya está, como diría Gustavo, ya está cocido previamente de cuál es la estrategia a seguir. Porque la correcta elaboración de diagnósticos, la invitación a expertos y no a compadrazgos, y digo, pueden apoyarse en cualquier universidad, ¿no? Aquí en el estado y en municipios pues tenemos las principales que universidades del país, y en este sentido es cómo podemos sumarnos a colaborar, a generar mecanismos de diagnósticos, pero también de transparencia de la información, ¿no?
Obviamente hay una cuestión discrecional muy fuerte en la elaboración de este tipo de proyectos y que en esencia no son más que, como diría Gustavo, esa transferencia del bien público al bien privado a través de que nosotros como ciudadanos pagamos los diversos costos que involucran este tipo de proyectos que cuando ya están en la práctica o no funcionan o siempre están subutilizados, ¿no? O sea, y esto te refleja muy bien que no hay diagnósticos. Entonces ahí es un llamado muy importante a ver, de todos los proyectos que realmente están, ¿cuáles tuvieron un proyecto, un diagnóstico que realmente les diera a conocer la panorámica de las estrategias a plantear? Ahí hay un hueco muy... Muy bien, bueno, pues también opiniones de expertos desde el sector académico y creo que lo más conveniente sería que se transitara un modelo en el cual los curtidores pagaran el 100% de lo que cuesta tratar sus propias aguas y el financiamiento con el que se construyó esta planta. ¿Será capaz el gobierno de Héctor López Santillano, los que vienen, porque esto no será cosa de una administración nada más, de lograr este acto de responsabilidad de un sector empresarial que no le va nada mal, ¿no? Que tendrá que afectar en algo sus utilidades, desde luego no va a perder, pero que tiene que ser responsable con la ciudad que le ha dado tanto, ¿no? Así es, y sobre todo pues pagar lo justo que es respecto al agua que utilizan los procesos de la curtiduría. Cumplir la ley. Cumplir la ley. Usar el agua y devolverle las mismas condiciones en las que la reciben, ¿no? Bueno, Alfonsina, este tema seguirá. Así por, es. Por y... mucho tiempo, porque yo creo que es un tema político importante y tendremos reacciones, bueno, pues de la propia gente de Zapal, del municipio y también, desde luego, de representantes de la sociedad civil. Sí, el día de hoy buscaremos la postura de Zapal para ver cómo justifican este déficit que tiene. O qué piensan hacer. ¿No? O qué piensan hacer, efectivamente. No creo que justificarlo, seguramente lo justificarán de muchas maneras, pero el chiste es que lo corrijan. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Armando.